Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword Mark y vamos a continuar nuestra aventura aquí, en Kingdom Hearts. Lo dejamos aquí, en el fin del mundo, para luchar contra Ansem, ¿de acuerdo? Vamos a un jefe secundario, ¿de acuerdo? Que es bastante fuerte y es posible que nos mate. Así que voy a hacer un guardado rápido. Os recomiendo que guardéis también. Bueno, esto es bastante, bastante... Joder. ¡No es lo que pedían! Vale, ya está. No llego, en serio. No llego. Me cago en la hostia, tío. Venga. ¡Ay, Dios! Es que son durísimos estos tíos, ¿eh? Fantásticamente duros. Y ya está. Perfecto. Aquí, ya lo tenemos. Y podemos leer esto. Vamos a observar. Oh, hijos de la oscuridad, nacidos del corazón, pero carentes de él. Devorad todos los mundos, sed artífices de su fin. Reunid todos los corazones, un corazón grandioso, un corazón que sea todos, todos los corazones en uno. Ese es vuestro destino, el reino de los corazones. En su interior, la oscuridad última e infinita. Hijos de la oscuridad, regresad a la oscuridad única y final. El reino de los corazones lo han de abrir corazones puros. Son siete de los corazones limpios, a la vez cerraduras y llave. Son dos llaves las que guardan la puerta de la oscuridad. Dos llaves. Nadie que albergue la luz ha de atravesar la puerta. Solo han de pasar las sombras de regreso a la oscuridad. Oh, hijos de la oscuridad, nacidos de corazón y carentes de él. Devorad todo el corazón hasta que llegue la hora. Y ahora salen un poco de bichos de estos otra vez. Vamos a destruirlos rápido. Mira, otro viento recio. Oricalco. Vale, bien. Vamos a coger este. Este cofrecillo, que a ver qué contiene. Un Omni Elixir. El mejor objeto del juego, usable. Oh, y por ahí no se puede ir. No sé por qué ponen un... Vale, y se supone... Que... Vale, que ya tenemos que irnos por aquí. Se puede guardar en el halo este de verde, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ir al jefe. Vamos a guardar. Y como digo, este jefe no hay que tomárselo a la ligera, la verdad. Es muy poderoso. Y hay que... Eso. Darlo todo. Además da un poco de miedo. Es el primo negro de Jafar. Sí, sí. No sé si salía en alguna película de... Por ejemplo, Disney, este bicho. Pero la verdad es que intimida que te cagas. Pero eso, hay que darle a la boca. Tiene bastante vida, como veis. Y este ataque es horrible. Por ejemplo, hace un ataque. Vamos a ponernos en aero más. Para que veáis lo que es. Y como veis, además de hacer de que nos protege aero más, le da como golpes al enemigo. ¿Veis? Bueno, mira, no voy a atacar y os lo voy a enseñar. ¿What? Bueno, ahí está. ¡No! ¡No, no, 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 no! Voy a pausar el vídeo. Menos mal que he guardado. Y ahora continuamos. Bueno, y aquí estamos otra vez más. Vamos. Más o menos con la vida que tenía, ¿de acuerdo? Intentar destruirle ya. ¿Se me ha pitado otra vez? ¿Qué le pasa a este jefe, tronco? ¿Qué le pasa a este jefe, en serio? Voy a volver a pararlo y me lo voy a pasar solo. No, no tiene nada de miedo este jefe, tranquilos. Bueno, ya está, me he pasado. No tiene más miga, ¿de acuerdo? Tenéis que tener cuidado con el volcán ese que hace... ¡Bum! Y tira un montón de llamaradas de arriba, ¿de acuerdo? Porque es brutal. Ese sí que tenéis que llevar cuidado. Y ya está. Jefe destruido. Y deja ahí todo el volcán. Perfecto. Y nos dan super planeador. Es la evolución de planeador, ¿de acuerdo? Pero bueno, vas mucho más rápido. Vamos a entrar aquí en el volcán. Y ya nos queda casi nada, ¿de acuerdo? De juego. Solo nos queda casi el jefe final. Una ronda de monstruos final también nos queda.
No podemos bajar a tierra. Vamos a ponernos super planeador antes de que se me olvide. Que en la batalla final es muy buena. Vamos a quitarnos. Bueno, vamos a ponernoslo. Vamos a quitarnos planeador, ya ves tú. Veis que va bastante más rápido. Y bueno, ahora toca. ¿Jefe? No, ahora ya, no, ya solo queda esta, que es como una batalla con muchos, contra muchos monstruos final. Además de que está este bicho. ¡Qué cabrón, tío! Ni siquiera nos ha dicho hola. ¿Os habéis dado cuenta? Venga. Vale, ya estamos. Se va a caer ya. Preferiría que no se cayera, la verdad. Creo que va, no tiene nada de vida este bicho. Bastante useless. ¡Fuck! Cura más. ¡Oh, yeah! ¡No! ¡Super no! ¡Ah, no lo consigo tirar! Antes de que haga la mierda esta, ¿no? ¡Hola! ¡Au! ¿En serio? ¿Con nada de vida se ha quedado? Uno y dos. A ver si nos suelta algo, porfa. No, no nos suelta nada ahora. Vale, tenemos que completar el corazón este. ¿What? Bueno, como vemos, se completa una parte, ¿de acuerdo? Tenemos que destruirlas todas. Y ahora son un aluvión de monstruos a 100%, ¿vale? Aquí está muy bien, por ejemplo, a tener a Simba. Porque tiene... Si queréis, invocarlo, ¿de acuerdo? Yo voy a invocarlo. Venga, ¡Simba! Vais a ver la fuerza que tiene. Creo que ya os lo enseñé. Pero vamos a volver a verlo, venga. Bueno, tenemos que realizar carga. ¡No! ¡No, mentirosos! ¿En serio? ¿Me lo he esquivado? ¡Mentira! Me van a matar por tonto. No me gusta nada. ¡No me gusta nada! La pinta que tiene esto. ¿Pero por qué no le quitan vida? Le quitamos un huevo de vida. ¿De acuerdo yo? Ven aquí, Simba. Ven. ¡Una polla! A la mierda, Simba. Que te den por culo. Puto rey león. ¡Hala! Vamos a ir a matar. ¡Ay, qué asco! Desilusionante. Pero creo que quien lo sabe llevar a Simba puede destruir a esto de enseguida, ¿de acuerdo? ¿En serio? ¿De tres golpes mueren? Joder, maldito. Muerto. Otro Nicalco. Parece que lo regalen. Ok, matando a estos. Nos queda uno. Tiene que darme. ¿En serio? Vale, perfecto. Por favor, ¿queréis dejarlo ya? Y solo que... Y creo que solo es una ronda, así que... Uy. Joder. Otra poción. Joder. Venga. Lo menos. Qué asco de hacer tan poco daño, tío. Me da pena. Ya está. No, queda un poco. ¿En serio? No des vueltas, puta. ¡Puta! Eso es.
¡Muere! ¡No! ¡La gigabomba! Mierda, me lo he comido con patatillas. ¡Madre mía! ¡Cuántos bichos! ¡Woohoo! ¡Súper rico! Y ya está. Solo queda este, espero. Espero, tío, imploro. ¿Ya? ¿Ya? ¡No me lo creo! ¡120.000 monstruos de nuevo! ¡Ay, tío! ¡Iros ya! ¡No paro de gastar tiros y hostias! ¡Ahí está! ¿Ya? ¡Sí! Y ya está, solo queda el jefe final. Solo queda el jefe final. Creo que vamos a hacer una pequeña parte del jefe, porque solo llevamos 10 minutos. Y las siguientes ya quedarán para la inmortalidad de la batalla final. Vamos a guardar aquí. Y en el último guardado, mira, aquí habrá seguramente un Omni Elixir, pero vamos, segurísimo. Y aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿No oís algo? Ahí. Cuidado, este es el último refugio en tu camino. Más allá, no habrá luz que te proteja. Pero no temas, tu corazón es el arma más poderosa de todas. Recuerda, tú eres el que abrirá la puerta a la luz. ¡Uy! Nos vamos a pasar el juego ya, por fin. Deberías descansar un rato. I think not. Observar. Y vamos al ataque. La última puerta, la última frontera. Solo nos vamos a pasar uno, ¿vale? Porque hay bastantes. Creo que va, y eso, vamos a dividir el siguiente vídeo en dos partes. Y espero finiquitarme ya este juego, que tengo unas ganas de jugar al 2. ¿Es mi isla? Ah, mira, aquí había como una especie... No, pero tengo que... Tengo que hacer... Ir a la puerta... Tengo que ir aquí. Yep. This world has been connected. What? What was that? Tied to the darkness. Soon to be completely... There is so very much to learn. You understand so little. Claro. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Bla bla bla, charlatán. La madre que me parió. ¿Qué has hecho con la isla? Y está rico. Bueno, Ansem Riku, no lo sé muy bien. Y vamos a por él. ¡Woohoo! Take a look at this tiny place. To the heart seeking freedom, this island is a prison. Surrounded by water. And so this boy sought out to escape from his prison. He sought a way to cross over into other worlds, and he opened his heart to darkness. Riku! Don't bother. Your voice can no longer reach him where he is. His heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness, and all so end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. You see, darkness is the heart's true essence. That's not true. The heart may be weak, and sometimes it may even give in. But I've learned that deep down there's a light that never goes out.
come this far, and still you understand nothing. Every light must fade. Every heart return to darkness. Bueno, primer jefe. Sencillo, ¿de acuerdo? Muy fácil. ¿Dónde vas? ¿En serio? Sí, guardián. Lo que yo me sé. Me has pegado en la punta del pie. Ni eso, creo. Vamos, que ya le hemos sacado una. ¡Ah! ¡Lo fallé! Toma. Vamos, cúrame, cúrame. Donald, 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 Donald. Donald, Donald. Claro que sí, Donald, justamente. Vamos a intentar no gastar mucho PM. Os lo recomiendo. Porque después toca luchar contra un jefazo mucho más fuerte que este. ¿Dónde va a parar? Este es... Este es bastante flojo, la verdad. ¿Qué vas a hacer? ¡No! Me ha sometido, mierda. Esto es malo. Ahora, cada vez que atacamos... ¿Veis que pone el comando atacar parálisis? Bueno, si le damos a parálisis, eso es lo que pasa. ¡Me cago en la puta! Estoy dándole a Donald que se recupere, tú. Vale. Gracias. Jaja. ¿Te jodí? Vale. Jaja. Joder. ¡Vamos! Parta. No, ahora va por mí. ¡Oh, fallaste! ¿Y eso qué significa? Ah, vale, que ha fallado. Ha fallado, pero volverá a hacerlo, tranquilos. Cuidado con este ataque. Bien. Bien, 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 lo estamos haciendo bien. ¡Ay, calvito! ¡No! ¡Qué coño! Ni siquiera... ¡Ah, oh, mierda! ¡No! ¡Ah, qué asco! ¿Cómo sabía que me iba a ir ahí? Estoy usando mucha... Está ya muerto. Vale, escapado. ¿Se ha puesto en Dora? ¡Ay, madre! Mucho mejor, hostia, si se pone en Dora, no lo sabía. Bueno, no hemos gastado tanto PM. Ahora recuperaremos un poco. A la isla mucho más bonita. Ahí nos está esperando dentro, en el campo de batalla. Y antes que nada, como tenemos tantos Omni Elixires, vamos a... Elixir. No hace falta Omni Elixir. Vamos a ponernos uno, un elixir, por ejemplo. ¿Cuántos tenemos? 5. Vamos a ponernos uno. Suficiente. Porque ahora Donald y Goofy, spoiler, no los vamos a necesitar. No jodas, otra vez. Bueno, aquí está nuestra sombra, nuestra amiga de todo el tiempo. Jo, cuánto tiempo, en serio. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, Sora, muy buena. Hija de puta.
Vamos a darle a la manaza. Está ya muerta, le hemos quitado la mitad de la vida ya. Joder. Eres un poco endeble. Vale. Tenemos que esperar a que haga el kaboom este. ¡Me ha dado! ¡Cabrón! Voy a intentar matarlo. Como veis, es lo mismo que antes. Bueno, antes de matarlo, vamos a hacerle una cura. Perfecto, y hemos llegado perfectos. Y ahora viene de los jefes, los últimos jefes, este del más fuerte, creo. Vamos a ver cómo lo llevamos. Vamos a estudiarlo primero un poco. Vale. Este ataque se puede parar fácilmente y ya le podemos dar. Este es uno de los únicos que se puede parar, la verdad. Venga. No, I think not. Not today, biatch. Bueno, me voy a rascar un poco la nariz. Venga. ¡Que no submit, coño! Creía que iba a hacerle a esto. Madre mía, normal. ¡No! ¡Mamón! No, es muy rápido este ataque, tío. El primero te lo vas a comer seguro. Vale, vale, vale. Estamos haciendo prácticamente perfecto casi. ¡Oh! No creo que submit. Que si aquí te submitan, estás jodido. Vale, vale, vale. Estamos haciendo bien. No, este no. Oh, qué esquive, macho. I'm Guardian. Vale. Hace el otro. No. ¿Ah? Muy bien llevado, muy bien llevado. No. What? Vale, muy bien. No, el ataque último, no. Bueno, tenemos que ir. No. ¿Habéis visto lo que saca? Hombre, tenemos último estertor que tranquiliza un poco. No, me equivoco siempre. Dale. Muy buena. You are mine, you are mine, you are mine, you are mine. ¡Oh! ¡Me he protegido la madre que me parió! ¡Oh, tío! ¡Qué asco, tío! Por favor. ¡Ja, ja! Hecho. Vale, lo he hecho muy bien. No sabía que iba a hacer el último ataque mío. Es que... debería haberme puesto... me ha dado. ¡Wow! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco dais! ¡Estoy tonto! ¡Estoy tonto! Esto es lo que no quería... Esto es lo que no querría que ocurriera, ¿de acuerdo? Lo que está pasando ahora mismo. ¡Qué asco de... marica! Bueno, me quedaban aún dos ataques.
Así que no pasa nada. Pero tío, lo he mal llevado bastante. Ahora sí que voy a curarme. Ah, venga, tío. Venga. La primera vez que utilizo... ¡No! ¡Oh, menos mal! Vale. 2000 de... 20.000 de experiencia. Dios mío. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. En el siguiente episodio toca lo bueno. Venga, hasta el siguiente episodio. Dale like, favorito, suscribiros y venga, adiós.